Estamos listos con la información. Qué bueno que nos acompaña. Ya estamos listos y es un gusto que nos esté en compañía de Nueve Noticias este día, ya miércoles. Así es que, bueno, pues además de enviarle un saludo a usted, le enviamos un saludo también aquí cerca a mi compañero César Esquivel. Y yo recibo con mucho gusto tu saludo, Lalo. Eso. Muy buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias. Estamos en vivo y como siempre estamos recordándole que se puede poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Twitter arroba Nueve Noticias, Facebook Nueve Noticias Atlixco. 244-114-2127 para que se ponga inmediatamente en contacto con nosotros a través de los mensajes en texto y WhatsApp. Ahí estamos recibiendo con mucho gusto sus reportes, sus comentarios, felicitaciones y lo que usted guste y mande, porque usted es parte del gran equipo de reporteros de Nueve Noticias. También le recuerdo que estamos en nuestro portal o nuestra página de YouTube en la dirección Teleweb Atlixco, si es que usted no tiene la oportunidad de vernos en la transmisión habitual, que es de las 7 de la noche, o en la retransmisión a las 9 de la mañana. Pues sin duda alguna el canal de YouTube Teleweb Atlixco es la opción para que usted nos vea y nos revea y nos recontravea. Claro que sí, reiteramos el saludo para usted, pero también queremos saludar y felicitar a los compañeros Israel Tlayoa, María de Jesús, Isaac Nebo, Yarenzi Lara, Eleazar Narciso y a todo el equipo de técnicos, porque sin ellos no es posible que esta transmisión llegue puntualmente a sus hogares. Y usted acaba de ver un promo sobre qué, Lalo. No sé. Sobre el Atlixcayo. Ah, bueno. Sobre Atlixcayo. Y es que bueno, tiene usted que saber que vamos a estar transmitiendo en vivo, así es que si no puede subir, no se preocupe, lo va a poder ver a través de Canal 9 de Teleweb. Este es la invitación para que se quede con nosotros y para que disfrute junto con nosotros de lo que ocurre, de la presentación de los danzantes, de entrevistas, de comentarios de especialistas allá en el Cerro de San Miguel, donde estaremos a muy temprana hora transmitiendo desde el Cerro de San Miguel, desde la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel, para llevarle todo lo que ocurre en cuanto a la edición número 49 del Huey. Hay mucho que comentar, mucho que decir, y si pues usted toma como referencia Nueve Noticias, pues qué mejor estar en compañía de ustedes. Por supuesto que sí, pero vamos con la primera nota, ya que un incidente movilizó a los bomberos, esto en el aeródromo de la Trinidad de Pango. Vamos a ver los detalles. Después de que el departamento de bomberos movilizara varias unidades de rescate, bomba de agua y ambulancias para acudir a un llamado de emergencia en el aeropuerto ubicado en la Junta Auxiliar de la Trinidad de Pango, que al parecer una de sus avionetas presentaba un fallo en el motor en pleno vuelo, resultó ser solo una ruptura en el tubo que dispensa el humo. Tenía una ambulancia de Cruz Roja de la carretera federal Jalisco Zúcar de Matamoros, se percató del asunto y reportó a su base que venía bajando una avioneta alta velocidad y humeando uno de los motores. Posteriormente, el llamado nos hace al departamento de bomberos, pues se activa todo el servicio de emergencia para este tipo de eventos, que en la aeronáutica tenemos que contemplar, bueno, todos los que son sistemas de emergencia, de bomberos, de acuramiento de protección civil, de las ambulancias, por lo que se llegase a presentar. Afortunadamente, el tubo de la salida de humo fue lo que produjo esa madera que venía arrojando el motor, pero no el motor. No tenía ningún daño alguno, de hecho era avioneta de uno de los hermanos del dueño, que estaba manifestando, pero aterrizó sin ningún compromiso, sin ninguna novedad. Vuelvo a repetir, fue uno de los tubos de humo de la avioneta, entonces por eso se veía todo el humadero que venía arrojando sobre su vuelo, pero no tenía ningún desperfecto el motor. Rubén Cerecer, jefe de Protección Civil y Bomberos, comentó que aun cuando solo fue una falsa alarma, esto sirvió como ejercicio y evaluar la respuesta de los servicios de emergencia. Así es, de hecho ya tuvimos en algún momento contacto, hoy precisamente se hace una reunión con nuestro show para este tipo, para la coordinación de este tipo de eventos. Lejos de toda la situación, que afortunadamente no hubo nada, nos sirvió también como un ejercicio para ver los tiempos de respuesta que teníamos en el evento. Rubén Cerecer explicó que además ya se tienen pláticas para poder recibir con todas las medidas necesarias a la Expo Carro y Avión en próximos meses. Así es, para este evento, de hecho, vamos a tener montado un operativo acá sin descuidar a la ciudad. Normalmente vamos a montar aquí un operativo con unidades de motobomba, ambulancia, personal que esté asistiendo por cualquier situación de emergencia, obviamente sin descuidar las acciones que tenemos en la ciudad, ¿verdad?
Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Bueno, pues ese es el asunto de esta avioneta que de pronto hubo un llamado de emergencia y que se veía que, según a decir de algunos, de algunas personas que vieron esta avioneta, iba sacando humo y entonces de pronto pues empezaron a hablar a los organismos de seguridad para atender el llamado. Sin embargo, pues no hubo o no hubo este mayor accidente que el que una falla y bueno, pues ahí está la respuesta de los elementos de bomberos, de protección civil y como ya lo decían, pues con esto están preparándose para lo que ya es la Expo Show, que es autos y avión, que viene para el mes de noviembre, Rosa Isela. Pues como siempre, muy puntual su asistencia de los bomberos. Desde aquí un saludo y una felicitación muy especial. Y ahora vamos con la siguiente información, ya que para prevenir embarazos no deseados y enfermedades en los adolescentes, se llevarán a cabo las siguientes actividades en el Hospital San Juan de Dios. Vamos a ver la nota. En el marco de la Semana Nacional de los Adolescentes, el Hospital Municipal San Juan de Dios llevará a cabo pláticas enfocadas a prevenir enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. De hecho, nosotros el día lunes asistimos a la inauguración oficial por parte de la Secretaría de Salud en la telesecundaria de Xocopan, en donde se dio por inaugurada la Semana Nacional del Adolescente. En el caso de Salud Municipal vamos a participar en pláticas enfocadas a los alumnos de este grupo de edad. Iniciamos el día de hoy en la, Isaac Ocho Terena, el día de mañana igual en Isaac Ocho Terena y el calendario está programado para esta semana, se llevará a cabo, les informaremos bien los lugares. Sin embargo, también hemos comentado y por preocupación del ingeniero, este proyecto se queda de forma permanente para ser un municipal. Incluso hubo una reunión con la CORDE precisamente para entablar los planes de trabajo, donde nosotros entramos con el tema de peso y talla, prevención de accidentes en menores, que es el proyecto que se ganó, adicciones, embarazos no deseados, que ya quedan en cuestión de salud por parte del departamento, se quedan para los escolares y para las edades que agrupan a los adolescentes. Dijo que la falta de información en esta etapa de crecimiento es lo que más los afecta. Desafortunadamente, la falta de información es lo que hace que en esta etapa que todos hombres y mujeres están descubriendo algunas circunstancias propias de la edad, no tengan la precaución de prevenir este tipo de enfermedades. ¿De qué depende? Que a lo mejor en casa las personas que tengan experiencia no transmitan las precauciones que debe de llevar algún adolescente. En este caso sí vamos enfocados precisamente eso, informar los riesgos, las formas de prevenir. Hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos enseñarles a cómo prevenir este tipo de transmisiones, enfermedades por transmisión sexual. Considero que de acuerdo a las estadísticas del Hospital San Juan de Dios, el índice de embarazos no deseados en adolescentes es muy bajo. Mire, nosotros aquí en el hospital nos hemos dado a la tarea de hacer unas estadísticas, pero afortunadamente el índice de embarazos en menores de 18 años es muy bajo. Incluso ahorita quien está tomando la atención de cualquier persona embarazada ya de forma frecuente es la Secretaría de Salud. En el hospital se atienden derechohabientes y es muy bajo, muy, muy, muy bajo el índice de atención de embarazos en menores de 18 años. Al menos en lo que va a la administración han sido, pues no sé, unos 2 o 3 menos de 18 años, pero son muy pocos aquí en el Hospital Municipal. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Así es que este es el tema en cuanto a la Semana Nacional del Adolescente, que es una iniciativa nacional que aquí, como ya se lo dimos a conocer en este espacio de noticias, también se impulsó o está dando seguimiento o le están dando seguimiento el gobierno del estado a través de del sistema estatal DIF. Y bueno, en nuestro municipio todas las instituciones están involucradas. Hay que atender a nuestros jóvenes, hay que proporcionarles la información en dos vertientes, que es la de la sexualidad, orientarlos, pero también ayudarles con ellos a con ello evitar enfermedades de transmisión sexual y la paternidad pues a temprana edad. Es muy bien dicho lo que tú dices, y además de que, bueno, yo, en mi opinión, un embarazo
a temprana edad sí es como que complicado, ¿no? Tanto para el adolescente como para el niño, porque no va a recibir la misma atención. Pero ya hablando de enfermedades de transmisión sexual, hay unas que son mortales. Entonces ya te tienes que preocupar al doble. Usted, que está en casa, mande a sus hijos estas pláticas para que tengan más información. Un poco de información no le hace daño a nadie. Así es, pues importante. Estamos en la era de la tecnología, la era de la información. Y no es posible que a los chavos no les llegue la información, no es posible que sigamos incurriendo en estos problemas cuando estamos metidos en el internet, ya los periódicos están en el internet, los libros, y todavía lejos de contrastar esta problemática se está incrementando. Y pues esto obedece también a los problemas en el seno familiar. Así es que a ponerle atención a los chavos, a los adolescentes, porque el hecho de que pues lleguen a estos dos casos, el de una enfermedad de transmisión sexual o una paternidad adelantada, pues sin lugar a dudas limita nuestras posibilidades de desarrollo, y con esto pues nos echa a perder en muchos casos nuestros proyectos de vida. Vamos a ver la información internacional. No se vaya porque tenemos más información. Regresamos. Los yihadistas han asesinado al rehén francés capturado en Argelia la semana pasada, señala AFP. La agencia francesa ha obtenido un video en el que los terroristas vinculados al Estado Islámico decapitan al ciudadano francés. El canciller ruso Sergei Lavrov ha comentado las palabras de Barack Obama ante la ONU respecto a los peligros que afronta la comunidad internacional para celebrar que Rusia tiene el honor de ser la segunda mayor amenaza de la escena mundial. Aunque desde 1942 Estados Unidos no ha declarado guerras, esto no le ha impedido atacar e invadir otros países. Siria es el séptimo país que Barack Obama, Premio Nobel de la Paz 2009, bombardea en tan solo 5 años y medio. La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha anunciado durante su intervención en la 69 Asamblea General de la ONU que FMI, Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales corren peligro de perder legitimidad. Muere en un ataque aéreo estadounidense el líder de la organización yihadista Khorasan, Muhsin al-Fadhuli, un terrorista que según la inteligencia estadounidense representa una amenaza aún mayor que el Estado Islámico, informa Reuters. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha calificado los enterramientos de civiles hallados cerca de Donetsk de crimen de guerra y supone que los asesinatos fueron cometidos por militares ucranianos. En Teleweb estamos
comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@tlweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Unitelas de México, recuerdos y manualidades, tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepés, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foaming, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Con el pago de tus servicios, el Sopama sigue sembrando vida por naturaleza. Estos trabajos se están haciendo gracias a la aportación de los usuarios que pagan por la cuota del servicio del agua. Con el apoyo de pobladores de San Pedro Atlixco, seguimos reforestando las laderas del volcán Popocatépetl. Pues el compromiso es que estos árboles, por supuesto, pues lleguen a su edad adulta y contribuyan pues para la recarga de nuestros mantos acuíferos. Ya son más de 43,000 arbolitos. Pues nos benefician muchas cosas. Para generar más mantos acuíferos, para recuperar un poco más de bosque perdido. Qué bueno que el sistema operador de agua potable de Cantideus, municipio de Atlixco, se esmera por llevar trabajos a comunidades como esos, como es la reforestación. Esta cuestión de planeación a largo plazo, sí, con una visión de no llegar a enfrentarnos a un problema de escasez de agua. El agua es vida y con estas acciones seguimos trabajando por un Atlixco con agua hacia el futuro. Sopama. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañe, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad... De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. We'll be right back.
Pues Isela, recordarle nuevamente al auditorio que, pues antes que nada, las redes sociales están siempre disponibles para todos ustedes. Arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, y también estamos en los mensajes en texto. Estamos en el 244-114-2127 y también le recomendamos que nos vea a través de nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco. También le recordamos que hoy es miércoles de sección de mascotas, donde vamos a tratar un tema muy interesante y tiene que ver con la salud bucal de los perros. En el estudio ya se encuentra el médico veterinario Eduardo Cabrera Bautista, tu tocayo. Ah, sí, mira, y todo pareciera que no, que esto de la salud bucal para los perros no es necesaria. Hay quienes dicen, pues ellos solitos así nacieron, pero sí es importante, y de esto vamos a estar platicando con el tocayo Eduardo Cabrera. Y también recordarles, insistirles en que el próximo domingo estaremos en el Cerro de San Miguel, aquí juntito, estaremos aquí transmitiendo completamente en vivo lo que tiene que ver con nuestra fiesta grande de Atlixco, la fiesta grande del estado, que es el Huey Atlixcayot, en donde se presentan las danzas de las 11 regiones etnogeográficas del estado. Hay que comentarle que se nos ha informado Rosa Isela, sí, que en el caso del boletaje para lo que es las graderías principales, este se acabó desde hace unos varios días, y bueno, pues está la parte superior, la gradería superior, o las zonas aledañas al cerro. Así es que, bueno, pues vaya con la familia, disfrute, esté muy al pendiente de lo que son las recomendaciones también en materia de protección civil, esto para evitar cualquier accidente con esto de la subida del cerro y de que sube bastantes personas. Se calcula que estarán subiendo al cerro de la ciudad unas 30 a 40 mil personas, así es que hay que tener toda la precaución debida. Y también con esto, pues, Rosa Isela, se especulaba si iba a estar presente en esta festividad el padre del Huey Atlixcayot, el fundador, el etnólogo Kayuki, y pues de acuerdo a lo que sabemos, pues se están dando todas las facilidades para que pueda asistir, como lo mencionábamos ayer. Qué bueno, es una excelente noticia. También le recomendamos que si va a subir alimentos, en verdad junte su basura cuando termine el Atlixcayotl, porque bueno, es de cada año que se recogen toneladas de basura que dejan en el cerro. Así es, ojalá y siguiéramos el ejemplo. Cuando hubo una olimpiada, no recuerdo, en Seúl, creo que en Seúl, hacían los eventos, son actividades masivas, ¿no? Sí. Entonces, pues la gente sí tiraba basura, terminaba el evento y la misma gente la recogía. El chiste es que en 15, 20 minutos, máximo 30 minutos, el lugar que había sido visitado por una multitud, que podría convertirse en un basurero, estaba completamente limpio. ¿Y a qué se debe esto? No lo tiene que hacer precisamente la autoridad municipal, no lo tienen que hacer los trabajadores de limpia, que mucho hacen el esfuerzo, lo tenemos que hacer todos. ¿Por qué dejarle el cuidado de la ciudad a las autoridades si nosotros también nos toca, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con la siguiente información, que también tiene que ver con el Cerro de San Miguel, ya que se va a llevar a cabo el concurso de papalotes, si le interesa, y también si no, ve la siguiente nota. Listo para que el ya tradicional concurso del papalote para el primer domingo del mes de octubre, mismo que desde hace algunos años se celebra en el Cerro de San Miguel, el cual es un evento totalmente familiar. Ok, bueno, pues como cada año, el concurso de papalote será el primer domingo del mes de octubre, en esta ocasión el 5 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza de Danza del Cerro de San Miguel. El concurso número 14 años ya de este evento que... vamos, ya es una tradición en Atlixco. La profesora comentó las bases del concurso, así como de las categorías que estarán disponibles. Hay dos categorías, es categorías de papalotes planos y tridimensionales. Los papalotes planos se les registra con letras, los papalotes tridimensionales con números. Y bueno, ya saben, se califica lo mismo que siempre, ¿no? Diseño y colorido, altura y tiempo de vuelo y la explicación física de por qué vuela un papalote, ¿no? Ese es el objetivo en realidad del concurso,
aunque como ustedes saben también algo muy importante para nosotros es que esto ya es una fiesta que nos permite convivir con la familia, los abuelos, los tíos, un ambiente completamente familiar, ¿no? Comentó a dónde pueden inscribirse al concurso, ya que se espera preferentemente a 100 participantes para poder evitar problemas y percances. Normalmente estamos del orden de 100 o más de 100 papalotes, ¿no? Normalmente. No pasamos mucho de ahí. Qué bueno. A lo mejor pareciese que quisiéramos tener más, pero el sitio no es el adecuado. Y no quisiéramos cambiar nuestra sede porque ya la gente lo conoce, vamos, ya es la casa, ¿no? El Cerrito de San Miguel. Pero porque además ocurrió en un momento en el que llegaron más de 150 papalotes y bueno, era de verdad un tráfico aéreo impresionante. Entonces, pero más o menos unos 100 papalotes estaría perfecto. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Así es que la invitación está abierta, pues hay muchas fiestas en el Cerro San Miguel, sí, también, ¿verdad? Exactamente. Está cual la de San Francisco, está la del ascenso del Arcángel San Miguel, luego está el Atlixcayot, el Atlixcayotontli. ¿Qué otra fiesta? ¿Qué no, otra fiesta nos falta? ¿No? Pues y la del papalote, que esa se cuece aparte, ¿eh? Es una fiesta, bueno, es un concurso muy muy bonito, la verdad es que hay que decirlo, es un concurso que integra a la familia. ¿Quién no ha tenido ganas? ¿Quién no ha hecho un papalote? Exactamente, y bueno, usted tiene que participar en ese concurso. De igual forma le recomendamos que si va a subir, llévese una bolsita de basura para que se lleve su basurita cuando baje. No hay que contaminar. Y bueno, en verdad que es un espectáculo ver tantos colores en el cielo. Así es, pues es que el papalote es otra cosa. No, es como extender la parte del ser humano hacia el cielo y querer volar. Bueno, pues ese es el papalote. Y con esto también decirle, pues es que fuimos esta entrevista, le voy a presumir, la logramos con la profesora Anel, y dentro de esto, pues de pronto empieza a surgir la plática del asunto de la actividad científica, ¿no? Y bueno, pues ahí se logra cosas, obtener información tan interesante como, por ejemplo, que en nuestro país existe dos de los telescopios más grandes del mundo. Uno que está aquí en el INAO, en San Andrés, Cholula. Y de allí, pues uno se pregunta, oiga, ¿y usted cómo se metió acá? Y resulta que hay una gran tradición en nuestra Jalisco científica. ¿Lo has percibido? No lo he percibido. Bueno, pues es que está, por ejemplo, todo lo que tiene, todos los estudiantes del IUPAC, que se dedican a las matemáticas, que promueven esta actividad, la de los papalotes que están metidos allí, y todos los que están ahorita en el ámbito científico, incluso nacional, son algunos originarios de aquí de Jalisco, y si le agregamos esto, algunos fueron y han sido alumnos del profesor Jesús Romero, que es director del IUPAC. Así es que pues hay mucha mucha actividad científica. Es increíble, Rosa Isela, de veras que te irías de espalda la cantidad de científicos mexicanos pero atlisquenses que están metidos. Y bueno, como profesor, yo creo que es el mejor legado que le puedes dejar a un alumno, ¿no? Las ganas y el interés de aprender más sobre la ciencia. Y más aún, la aportación, porque nos decía la profesora Anel, a mí lo que me dijo, o lo que nos ha enseñado a todas las generaciones, es que está bien que te vayas a Chinconcuá, o que te vayas a Japón, pero también le tienes que regresar algo a tu ciudad. Y es lo que muchos de ellos hacen. Bueno, pues ese es el tema del papalote, de la educación, pero allá en Izúcar de Matamoros también hubo otra actividad educativa. Porque se busca rehabilitar el Centro de Educación Presidente Lázaro Cárdenas. Vamos con la nota completa. Inaugurar la Casa de la Justicia del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros y a 2 años de que se cumpla el plazo para implantar en todo el país el nuevo sistema penal acusatorio, el gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que con este nuevo espacio se hace justicia a la región de la Mixteca Poblana, además de tenerse con ello la convicción de que los juicios los deben ganar quien tenga la razón y no quien tenga dinero o esté cerca del poder. Yo tuve la oportunidad
También en Izúcar de Matamoros, el mandatario Rafael Moreno Valle inauguró por 10.6 millones de pesos la primera etapa de la rehabilitación integral del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, a fin de que en los festejos de su 60 aniversario quede en mejores condiciones que cuando fue inaugurado. Cuando venimos a esta institución educativa, que sin duda no solo es un orgullo de los habitantes de este municipio, sino de todos los poblanos, este Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas está por cumplir 60 años. El modelo educativo de los centros escolares surge en el estado de Puebla. Y le comentaba a nuestra visitante distinguida María de los Ángeles Flombo, que busca fundamentalmente la calidad. La esencia, la mística de los centros escolares es garantizar que las instituciones públicas son tan buenas o mejores que las privadas. Y en este sentido, un esquema multinivel y que tenía como principio fundamental tener la infraestructura adecuada y a los maestros y maestras mejor preparados. El mandatario recordó que en el ámbito educativo se aprobó con entusiasmo la reforma educativa y destacó que el avance de Puebla en la aplicación de la prueba de los últimos lugares a tercer lugar y cuarto lugar nacional en español y matemáticas respectivamente. Y por supuesto, el día de hoy, con una inversión de 10.668.000 pesos, concluimos esta primera etapa de la rehabilitación integral de este centro escolar. Como ya se ha comentado, el compromiso es continuar el próximo año con las inversiones para poder dejar este centro escolar en su 60 aniversario mejor que cuando estaba siendo inaugurado. Ese es el compromiso que hemos asumido de cara a la sociedad y, por supuesto, que hoy ratificamos nuestra determinación de garantizar la calidad educativa en el estado de Puebla. Hemos adoptado con entusiasmo la reforma constitucional que se aprobó a nivel federal. El alcalde izucarense Manuel Madero destacó la participación del gobierno del estado para hacer posible la rehabilitación de una de las escuelas de mayor arraigo y trascendencia en la región. Se dirigió hacia mí y me dijo: doctor, ¿quieres ver otra cara de este centro educativo, que es el centro educativo por excelencia de Izúcar Matamoros? Le vamos a apostar. Por cada dos pesos que yo ponga, tú pones uno. Y aquí está el resultado de ese compromiso. Muchas gracias, señor gobernador. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Bueno, pues esa es la información en cuanto a Izúcar de Matamoros. En breve le vamos a tener también los detalles de lo que es la Casa de Justicia. Antes le recordamos que estamos en las vías de comunicación arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Mensajes de texto al 244-114-2127. Y ahora le invito a que vayamos a ver la información estatal. Regresamos. Las colonias más inseguras en la capital son aquellas constituidas por casas de interés social como La Margarita, Agua Santa, San Bartolo, Amalucan y Los Héroes. En dichos lugares se reportan delitos como robo a casa habitación, lesiones, daño a propiedad ajena y robo de vehículos, lo cual se refleja en los indicadores del Observatorio Ciudadano de Puebla. Pese a la entrada en vigor del seguro obligatorio de responsabilidad civil en carreteras federales, 4 de cada 10 propietarios de vehículos incumplieron con la medida porque son susceptibles de imposición de multas, reveló el director de la Asociación de Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Valderas Moyano. El coordinador de la fracción del PAN del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, presentó ayer una propuesta para reformar la Ley de Salud en el Estado de Puebla, la cual incluye, entre otras cosas, la prestación de servicios y financiamiento en instituciones particulares. Dado que el 87% del total de parques vehiculares del Estado ya ha concretado el trámite de replacamiento, la Secretaría de Finanzas y Administración prevé que será apenas una cifra mínima menor a 100.000 unidades la que serán susceptibles de sanciones y terminarán en el corralón o fuera de circulación a partir del 1 de octubre próximo por incumplimiento con esta obligación. Marco trabajó cerca de 11 horas diarias esta semana en su oficina, ya que su empresa se encuentra en medio de una auditoría. Para rendir y no quedarse dormido durante la jornada, consumió a diario 12 latas de bebidas energéticas. Sin embargo, esta no es la primera vez que mantiene ese ritmo laboral y de consumo, por lo que tales productos se han convertido casi en parte de su alimentación.
El Cabildo Poblano aprobará este día un monto de 11 millones de pesos destinados a pagar afectaciones a 11 propiedades que han resultado o resultarán afectadas durante la construcción del distribuidor vial de la 31 Poniente. Confitería Mi Mamá Coneja te ofrece piedras de chocolates, pistaches, galletas magma, lunetas, cacahuates y más de 20 variedades de gomitas. Ricos y deliciosos detalles que deleitan tu paladar. Mamá Coneja, ¡qué buena idea! Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Ayudar a cuidar el agua. Será bueno para ti y para tus hijos. ¿Sale? Papá, te estamos esperando. ¿Ya sabes que el Chapón cambiará las tuberías? Eso es bueno para cuidar el agua, ¿no? Sí, es buena obra. Estamos iniciando el cambio de tuberías, pues llevan más de 40 años en funcionamiento. Esto ha provocado fugas y desperdicio de agua. Porque queremos agua para las futuras generaciones. El agua en Atlixco. Vamos a cuidar. Soapama. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañen. Ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias. Siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb.
vamos con más información, Rosa Isela, porque esto sin duda tiene que cambiar en la materia de la justicia. Esto obedece al cambio que se está haciendo a nivel nacional en materia de justicia y que pues todos los estados tienen que circunscribirse a lo que forma parte de la reforma en materia judicial. Con dos salas de audiencia, fue inaugurada la Casa de Justicia, esto en Izúcar de Matamoros. Vamos con los detalles. Al inaugurar la Casa de la Justicia del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros y a dos años de que se cumpla el plazo para implantar en todo el país el nuevo sistema penal acusatorio, el gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que con este nuevo espacio se hace justicia a la región de la Mixteca Poblana, además de tenerse con ello la convicción de que los juicios los deben ganar quien tenga la razón y no quien tenga dinero o esté cerca del poder. Yo tuve la oportunidad y el honor como senador de la República de ser de los que promovió y votó a favor de esta transición hacia el sistema penal acusatorio, con la convicción de que los juicios los debe ganar quien tenga la razón y no quien tenga dinero o esté cerca del poder. Convencido de que quienes deben de estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos, y que si queremos seguridad debemos acabar con la impunidad. En este acto inaugural, María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, reconoció que se tiene referenciado al Estado poblano como un modelo de casa de justicia que debe de seguirse. Una casa que simplemente al verla recorrer, ver su funcionalidad y ver su estructura, nos dimos cuenta que podía ser un modelo para México. Y así hemos hecho el análisis de distintas estructuras de construcciones que se han llevado a efecto en todo el territorio nacional. Y de una u otra manera seguimos referenciando a Puebla como un modelo de casa de justicia que debe seguirse para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Fromo aprovechó el foro para informar que a nivel nacional del sistema penal ya ha sido implementado en 18 de las 32 entidades federativas, lo que representa el 56.3% del total de las entidades. Para nosotros es esencial ver desde la perspectiva de la sociedad cómo ya en varios municipios del estado de Puebla la ciudadanía está percibiendo una manera diferente de la justicia, una nueva cara, donde la reparación al daño, donde la atención a víctimas, donde el centro fundamental del respeto de los derechos humanos es todos los días un tema que se pone en práctica y sobre todo en el esfuerzo. Hoy en Puebla se da un paso más en un proceso de implementación inaugurando esta Casa de Justicia. Estas instalaciones modernas, accesibles, van a permitir desahogar procedimientos penales probablemente de aquellas personas que sean señaladas que han cometido un delito. En detalle, la Casa de Justicia comprende dos plantas en las que se encuentran dos salas de audiencia, unidad de atención a víctimas y testigos, unidad de investigación, unidad de defensoría pública, oficinas y salas de espera, siendo la inversión de 39.4 millones de pesos, menos 28.6 millones costó la construcción, 8.8 millones el equipamiento y 1.8 millones para el mobiliario. Y Izúcar de Matamoros conlleva con mucho orgullo lo que tradicionalmente llamamos la Puerta de la Mixteca. Confiere la cabecera federal del Distrito 14 y dos distritos judiciales de Acatlán de Osorio, de Chiapa de Tapia y de Izúcar de Matamoros. Son en total tres municipios judiciales, tres cabeceras, 43 municipios y más de 345 mil habitantes en la región que se van a beneficiar de esta Casa de Justicia. En la entrada a la ciudad de Izúcar y a un costado de la carretera que conecta a esta ciudad de Puebla, se levantó este moderno edificio de justicia que será una de las 21 casas que se crearán en la entidad poblana como parte del Plan Maestro de Infraestructura. Dicho espacio beneficiará a los distritos judiciales de Matamoros, Chiautla, Acatlán, con un total de 43 municipios y 336.482 habitantes. Información de Eduardo Pérez Jardines, para 9 Noticias.
En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo de Volcán Popocatépetl registró 5 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas. La más importante se registró a las 7:37 del día de hoy. Asimismo, se registró un evento volcanotectónico a las 1:47 horas del día de hoy con magnitud 2.0. Durante la noche, se observó incandescencia sobre el cráter con emisión continua de vapor de agua y gas. Al momento de ese reporte, se observa el volcán con una emisión continua de vapor de agua y gas en dirección oeste. El semáforo de la alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Estamos de vuelta, es miércoles de platicar con es miércoles de mascotas y es miércoles de platicar con el doctor Eduardo Cabrera, con el tocayo. Vamos a platicar sobre la higiene bucal, tocayo. Buenas noches. Así es, buenas noches, tocayo, buenas noches a todo el auditorio. Pues así es miércoles de mascotas. Vamos a hablar de un tema que ignorado por mucha gente que tiene mascotas, pero es que es súper, súper importantísimo, la higiene bucal de nuestros perros. Desafortunadamente, cuando el propietario de estos perros, de estos gatitos, se da cuenta que su perro tiene algún problema. Sí, cuando, bueno, recordarles que estamos en el 244-114-2197, tocayo, para que nos vayan escribiendo, nos vayan comentando alguna duda que tengan en cuanto a la higiene bucal de los perros. Decimos que desafortunadamente la gente, los propietarios de estos perros, de estos gatos, se da cuenta demasiado tarde que el perro tiene problemas dentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no acostumbran al perro, desde cachorrito, como hemos venido con otras pláticas, a ciertas medidas de higiene. En el mercado existen cepillos para perros, para los dientes, existen otros instrumentos para limpiarle los dientes a los perros, incluso pastas dentales para los perros. También. Pero desafortunadamente la gente no los usa desde temprana edad a los cachorros, y los quieren utilizar ya cuando el perro es demasiado grande y es adulto, y lógico, no se deja, claro, no se deja, o resulta que el perro agrede o quiere morder porque no está acostumbrado a ese trato, a ese manejo, sobre todo en su hocico, ¿sí? Entonces te comento que la gente se da cuenta demasiado tarde. ¿Cómo se da cuenta? Porque después de que el perro durante varios años está comiendo croquetas, llega y nos dice: oiga, doctor, es que mi perro ya no quiere comer las croquetas.
Oiga, doctor, es que mi perro a veces le doy de vez en cuando algunos huesos y ya no los quiere comer, ya no, ya me deja las croquetas, me deja los huesos y únicamente quiere comer que el pollito, que el jamoncito, que la salchicha, vamos, alimentos blandos, alimentos suavecitos. Entonces, al revisar los dientes de estos perros, nos damos cuenta que tienen una serie de problemas que van desde los leves hasta los más graves. De los leves serían acumulación de una placa dentobacteriana, uh-huh, acumulación de sarro. Sí. Ya más graves como serían problemas de gingivitis, problemas que son de inflamación de las encías, problemas periodontales e incluso hay veces que ni el dueño se da cuenta que el perro ya ni cuenta con algunas piezas dentales, porque ya tan grave es el problema, sí, que ya perdió piezas dentales y entonces el perro es lógico que no puede comer. Le duele al masticar, le duele al morder, le duele al cerrar la mandíbula y comer. Por eso es que ya no puede seguir comiendo esas croquetas, esos huesos. Por eso es que deja de comer. Uh-huh. ¿Sí? Y otro problema también es que estos perros tienen un grave problema de halitosis, un problema de mal aliento. Mal aliento, sí. Entonces, es cuando te digo, ya los problemas ya están muy avanzados. Tocayo, esto qué bueno que lo comentas, porque no estamos acostumbrados, sí queremos mucho a nuestros animalitos, hay gente que se desvive por ellos, les compra la ropita, les da las atenciones del baño, que ya hemos platicado mucho de esto, pero como tú dices, el caso de la salud bucal para nuestros animalitos es un tema que no está muy bien atendido. Sí, es peor no decir que yo digo que de 10 perritos que de una encuesta cerca o 9.5 no le pone atención a ese problema. Te digo, ya desafortunadamente cuando lo llevan es porque ya el problema está muy avanzado. El momento que tenemos que hacer la limpieza dental de esos perros, resulta que en el momento pierden varias piezas dentales porque ya es imposible mantenerlas en su lugar. Y es que yo creo que también hay la mal creencia de que como son animales, en este caso son perritos, no les va a pasar nada, no presentan ese tipo de enfermedades bucales. Además de que yo también debo de reconocerlo, yo pensaba que el hecho de darle comida como las croquetas es lo que le ayuda a los perritos a mantener limpios sus dientes. No, mira, Tocayo, dentro de algunas medidas profilácticas, o sea, de prevención para estos problemas, hay ciertos tipos de alimentos. Hay unas croquetas de cierta marca que es una croqueta demasiado grande y muy dura, que al momento de que el perro la muerde, encaja el diente en la croqueta, uh-huh, y esa acción va a limpiar los dientes. Pero cuando todavía el problema no está muy avanzado, porque te digo que hay veces que ya no pueden morder porque claro, hay dolor. ¿Sí? Estas son simplemente para prevención, para prevenir esos problemas de acumulación de placa dentobacteriana y sarro en los dientes. Uh-huh. Pero te digo, también hay ciertas medidas que se deben de tomar en cuenta desde cachorros. Hay ciertos dedales, uh-huh, con una estructura tal que nos permite limpiarle los dientes a los cachorros. Uh-huh. Y lógico, es cosa de acostumbrar al perro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo hacemos por primera vez y el cachorro no está acostumbrado, es lógico que no se deja, siente extraño que le estemos metiendo un objeto en los dientes, en la boca, en el hocico. Sí. No se deja, muerden, se quitan, agreden, y lo primero que hace el propietario, ay no se deja, ya, y lo dejan, a la primera lo dejan en paz. Es cuestión de insistir y de insistir y de insistir, ¿sí? Hay ocasiones en que me llevan al perro y me dicen, doctor, ahorita que lo va a bañar, que le va a hacer su estética, por ahí le lava los dientes, porque conmigo no se deja. No, pues bueno, si con usted no se deja, menos conmigo. Exactamente, si con usted como propietario no se deja, pues menos conmigo. Sí. ¿Sí?
Entonces, lo que hay que hacer es una limpieza dental de estos perros. ¿Cómo se hace esa limpieza dental? Existen dos formas. La primera es utilizando esta serie de instrumentos que tenemos aquí. Y tenemos que hacerlo bajo anestesia del perro. ¿Sí? Insisto, como no se deja manipular tan fácilmente el hocico del perro, y no es como un ser humano que va al odontólogo, que va al estomatólogo y nos acuestan en la silla. Y además lleva uno consciente. El perro no sabe qué le vamos a hacer en el hocico. Uh-huh. Si apenas para estarle revisando no se deja, pues imagínate meterle instrumentos. Y claro. Entonces lo tenemos que hacer bajo anestesia al perro. Ya una vez que está bien anestesiado el perro, le ponemos este instrumento que es un abrebocas para que mantenga abierta el hocico el perro, ya que está el hocico abierto, pues ya empezamos a... A ver, doctor, nos va a mostrar este instrumento. Empezamos a limpiar, este es el abrebocas. Abrebocas. ¿Cómo se le introduce? Estas piezas que vemos aquí van de colmillo a colmillo. Entonces se cierra el instrumento y a la hora que soltamos, el mismo resorte hace que el perro abra la boca. Y como está sedado, está anestesiado, pues abre la boca. Ya con eso nos permite estar trabajando. Sí. ¿Sí? Y todos estos instrumentos son los que nosotros utilizamos para hacer la limpieza y retirar todo el sarro, toda la placa dentobacteriana que teniendo en el perro. Que pudieran ser casi similares a los que usa un odontólogo. Son para exactamente los mismos. La dentadura, ¿verdad? Son exactamente los mismos. Cuando tenemos ya problemas de otro tipo de problemas, valga la redundancia, que necesitamos retirar esa pieza dental porque ya está demasiado cariada o porque ya no sirve o porque definitivamente ya está floja. El problema periodontal, el periodonto no es otra cosa más que la parte donde se inserta el diente, ya está tan afectada que ya ese diente está demasiado flojo, y entonces necesitamos estas pinzas para poder hacer la extracción de los dientes. Y hay ocasiones en que estamos retirando el sarro y con un movimiento del instrumental, ¡pum!, sale volando el diente. Híjole. Hay ocasiones en que sí, desafortunadamente, hay perros que pierden varias piezas dentales a la hora de hacerle la limpieza. Hay otro aparato que se llama escariador, que se hace para evitar todos estos, este instrumental. Hay un escariador que es a base de ultrasonido. Movimientos ultrasónicos son los que se van utilizando para limpiar esas piezas dentales. Con este instrumental te puedo decir que podemos hacer aproximadamente una limpieza dental entre una y dos sesiones. Uh-huh. Con el escariador, con ese aparato, lo hacemos en menos de una hora, ya hacemos esa limpieza dental. Quedan los dientes totalmente limpios de sarro, de todo. Y entonces hay que darles un tratamiento si es que hay problemas de encía, problemas de periodonto, problemas de cualquier otro problema, ya se da el tratamiento. Y poco a poco el propietario va a ver que entre una o dos semanas después de la limpieza, el perro ya tiene sus dientes completamente limpios, blancos, y que ya puede volver a comer otra vez el perro. Fíjese qué importante, y que en el caso de los tratamientos, por ejemplo, si mi perro tiene problemas de encías o se llegan a picar las muelas, también se hace el tratamiento de tapar muelas. Sí, tapar dientes. También en medicina veterinaria existe esa especialidad de la odontología o de la estomatología veterinaria. También hay incluso prótesis dentales, hay endodoncias. Y no nada más en perros y en gatos. La especie en la que más se lleva a cabo una atención dental es en los caballos. Los caballos también hay, ahí sí los instrumentos son grandes, largos, que entren en el hocico de los equinos. Pero te digo, todo esto va en cuanto a la atención y al cuidado y a la responsabilidad del propietario, que debe de tener
de estarle revisando constantemente los dientes a su perro. Cuando me llegan a estético, me llegan a consulta, una de las partes que se tiene que revisar es precisamente esa... ¿Cómo le podemos hacer? Tenemos a nuestro perro, a nuestro cachorro. ¿Cómo le podemos hacer para determinar si tiene o no tiene un problema dental? Nos recomienda abrir el, obviamente. Sí, sencillamente, si se deja el perro, porque insisto, hay perros que los mismos dueños son agresivos y no se dejan. Cuando el perro se deja, sí podemos levantarle los belfos, el hocico, y abrir el hocico al perro y ver si no hay, si esos dientes deben estar completamente blancos. ¿Sí? Si ya vemos manchas, cafés, o que estén amarillentos, que estén amarillentos, incluso hay perros que hemos quitado sarro que parecen que los dientes están forrados de llámese y válgase la expresión, de una especie como de cemento, como de barro, los dientes, y hemos quitado sarro de dientes que, híjole, una vez que el perro le quitamos todo ese sarro, como que dice, ah, gracias, se siente aliviado, se siente que ya hasta puede otra vez hasta morder, puede otra vez hasta masticar, puede otra vez lamer, puede otra vez tomar agua, porque hay veces que hay perros que incluso ni siquiera pueden cerrar el hocico de tanto sarro que tienen. Es increíble. Y para ellos es importantísimo, porque la boca es esencial, ¿no? Sí, así es. Su hocico del perro es lo máximo para ellos. De ahí ellos se comunican con nosotros, comen, lamen, etcétera. Se defienden. Y necesitan, obviamente, una mandíbula, unos dientes o una parte dental fuerte, que se cuide, que se esté protegiendo. Así es. Entonces te digo, esta revisión dental por lo menos debe de hacerse 3 veces al año, una buena revisión dental a un perro o a un gato. Los gatos también tienen estos problemas de acumulación de placa, acumulación de sarro, y también se les debe de limpiar los dientes. Insisto, cuando al perro el propietario ya vea que no quiere comer las croquetas, que las deja, es por algo, porque le está doliendo al morder. Entonces, ese momento, a veces, como insisto, ya es demasiado tarde para llevarlo. Pero sí, desde que son jóvenes los perros, estos problemas se empiezan a presentar aproximadamente de los 3 años en adelante. ¿Sí? No tanto en perros, en cachorros, ya en perros adultos de 3 años adelante es cuando se empiezan a presentar. Y es que también quizá hay una falta de información, pero también hay un prejuicio, ¿no? De que, pues si yo ni siquiera me atiendo mis muelas, ¿cómo voy a llevar a mi perro? Exactamente, ¿no? A eso quería yo que llegáramos. Desafortunadamente hay gente que eso me dice, ¿cómo voy a traer mi perro a que le revisen o que le curen los dientes? Y yo tengo más de 10 años que no voy al dentista. Si no van al dentista, es dos por dos cosas. Mejor no los comentamos. Por miedo. Sí, porque, y por miedo. Y por miedo, ¿sí? Porque sí, desafortunadamente, esa fama tienen los dentistas. Si uno mismo, cuando tiene que ir al dentista, híjole, como que uno mismo se va preparando para ir al dentista, porque nada más simplemente yo soy uno de ellos. Cuando oye uno el sonidito ¿cómo se llama? De la pulidora, la fresa. Híjole, nos ponemos nerviosos, ¿no? Que ahora ya conozco muchos odontólogos y odontólogas o estomatólogos, que es la palabra correcta, que ya tienen varias técnicas para ya no escuchar ese ruidito, ¿no? Ya te ponen tus audífonos, tu musiquita, te ponen tu tele, tu película. Sí, para distraerte, pero a un perro no le podemos hacer eso, ¿no? Entonces nos decía, para llevar a nuestros perritos, mínimo cada 6 meses. Cada 6 meses o cada 4 meses podemos llevarlo a que una buena revisión de dientes, y si ya tiene el problema, pues entonces sí, programar su limpieza dental
ya sea manual con esta serie de instrumentos o con el escaneador a base de ultrasonido, que es lo más sencillo y lo más rápido de hacer. Y es que esto también es, se convierte en importante porque, no sé, en el caso de los gatos, casi no hay mucha costumbre de que lo laman a uno, ¿verdad? O sea, algunas personas se dejan, pero sí es más frecuente, es más cercano que los perros estén en contacto con nosotros, que nos laman, y si no hay un buen cuidado de la boca, del hocico, pues igualmente nos pueden transferir o pues tienen enfermedad, ¿no? Así es, y sobre todo lo más importante para ellos es comer. Sí. Tantito dolor que sientan a la hora de masticar y de morder, ya, eso basta para que ya no quieran. Y la gente, desafortunadamente te digo, ahí después come, y ahí después, y ahí después. O lo consienten dándole otro tipo de alimentos que propician más la acumulación de residuos de comida entre los dientes y van favoreciendo a la acumulación y a la aparición de estos problemas. Tocayo, ¿hay dentistas, estomatólogos dedicados a los perros? O la persona que quiera acudir, que esté interesada, que quiera atender realmente a sus mascotas, puede ir con los veterinarios como tú. Sí, hay veterinarios que nos dedicamos a, dentro de nuestra consulta diaria, de nuestra práctica profesional, a esta actividad, pero sí hay odontólogos o estomatólogos veterinarios que única y exclusivamente se dedican a esta actividad de ver los problemas de la boca o del hocico de los perros. Pero varios colegas aquí en Atlixco ya tenemos este servicio. Uh-huh. Y está, yo creo que a precios accesibles, no es demasiado gravoso el costo de llevar al perro, y sobre todo porque después puede resultar más grave, ¿no? Claro. Y el costo a ir en aumento para solucionar los problemas. Porque te digo, si el perro pierde piezas dentales, en ocasiones ya el estomatólogo veterinario tendrá que hacer el implante de prótesis dentales, y eso sí sale un poco más caro. De entrada, nosotros, ya nos dijiste que hay que revisar constantemente la dentadura de nuestros animalitos, que están estos dedales para sentirles, para limpiarles. ¿Qué otros instrumentos hay para hacerle la limpieza personal? ¿Cepillos, pastas? Hay pastas y cepillos. Sí, pastas especiales y cepillos especiales, porque si tenemos en cuenta que su cavidad oral y su forma de los dientes no son iguales a las de nosotros, por lo tanto no podemos usar un cepillo como el que nosotros usamos y una pasta como la que nosotros usamos. Entonces, hay pastas y cepillos especiales y unos dedales que tienen también unas cerdas, sí, para poderle limpiarle los dientes. Y si no, pues entonces llevarlos con su médico de preferencia para que se haga la limpieza dental dental diaria, por ejemplo, con nosotros es después de cada alimento. ¿Con los perritos? Igual, después de cada alimento, el perro, por lo general ya adulto, come una sola vez al día. Después de darle de comer, acostumbrarlo desde pequeñito a usar el dedal, a usar el cepillo, a usar la pasta y limpiarle los dientes al perro. Pues es una muy buena recomendación, qué bueno que nos traes este tema. Realmente yo lo desconocía y bueno, pues vale la pena insistir, porque si estamos hablando de que queremos a nuestras mascotas, queremos a nuestros perros, a nuestros gatos o a nuestros caballos, como dices tú, pues más vale ponerle la atención no solamente en el aspecto externo, sino también en el que no se ve a simple vista, que es, ¿sí?, la boca. ¿Sí? Y que para ellos es fundamental. Exacto, es fundamental porque, pues insisto, lo básico para comer. Y es, repito, es lo primero que un perro, es la forma en la que un perro se comunica con nosotros, dejando de comer, sea lo que sea. En este caso, sea un problema dental, sea cualquier problema, una enfermedad X, Y o Z, lo primero que el perro hace es dejar de comer. ¿Por qué? Porque es la forma en la que él nos está llamando nuestra atención.
casi casi nos está diciendo, ay, mira, no estoy comiendo, algo tengo. Mucha gente dice, ah, mañana come, ay, después come, ay, si no quiere comer, pues no. Desde el primer momento en que no come el perro, algo tiene. Yo he escuchado otros casos de que, es que déjalos, son animales, no les pasa nada, es para que los consienten, esto son cosas de la modernidad, pero son perros y así tienen que ser. No, porque te digo, si lo dejamos al, como se dice, al ahí se va, al rato los problemas son peores, más graves, y puede también incluso hasta costarle la vida a nuestro cachorro, a nuestro perro. Bueno, pues esta revisión va desde los primeros meses. No, como te digo, desde los primeros meses no, porque también el perro, el cachorrito, cambia de dientes. Ajá, también le pasa lo también, mismo. También entre los 5, 6 y 7 meses de edad, dependiendo de las razas, pequeña o raza grande, los perros empiezan a cambiar de dientes. Uh-huh. ¿Sí? Los dientes de leche se le caen y ya le salen los dientes permanentes. Una vez que le salen los dientes permanentes, que es aproximadamente entre los 8 o 9 meses de edad, a partir de ahí ya hay que empezarles a revisar y empezarles a educar a utilizar los dedales o los cepillos y las pastas de dientes. Híjole, tocayo, pues nos vas a poner a trabajar con nuestros cachorros, porque ya nos dijiste que hay que hacerlo diario. Pues sí, diario. Así es. Y luego la gente no estamos acostumbrada y luego no lo queremos hacer y luego pues somos indiferentes. Y más, insisto, y más si el perro es agresivo, menos. Pues menos. Tocayo, como siempre, un gusto platicar contigo de temas de interés como este, el de la salud bucal de nuestras mascotas. ¿En dónde, cómo, cuándo y dónde te podemos localizar? Bien, me pueden encontrar en el consultorio veterinario Medical, 4 Norte 811, aquí en el centro, de lunes a viernes. Estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tocayo, muchas gracias. Recuérdelo, atención a la salud bucal de nuestras mascotas. Y bueno, pues con eso damos prácticamente fin a este espacio informativo. Es miércoles de mascotas, miércoles de platicar con el tocayo Eduardo Cabrera, con quien siempre es un gusto platicar y descubrir cosas de interés que pues sirvan para la familia, porque a final de cuentas nuestras mascotas son parte, son de, nuestra parte de la familia, ¿no? Así es, tocayo. Tocayo, muchas gracias. 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 Ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.